¿Qué onda, nota? Buena mañana. Hoy sábado. Aquí en el Cedis. Aquí en la matraca. Ya para entrar a descargar, nomás que. Aquí no sé cómo está la onda porque llegué anoche y este señor que está aquí adelante, ahí apuntándose, llegó antes que yo. Y lo fui a despertar, ¿verdad? Porque llegó primero. Pero ya antes de nosotros entraron otros güeyes que no estaban aquí anoche. La vez pasada también así me pasó, la segunda vez que vengo aquí. Pero bueno, ahí van los saludos pendientes. Para mi compadre Julio el Camello, o Julio César el Camello, de ahí de los cementeros de Saltillo. Para mi compa Rodrigo Tecón en Guatemala, mi compa Alberto Camacho y a la dinastía Camacho, que son colegas. Mi compa Vicente Alcántara, mi compa Refugio Rosales, en Tijuana. Ah, chingado, ¿qué parpadea, qué? Char, la redada. Ay, güey. Así es, onda. Llegué allá del Valle del Yaqui. Aguanten, déjenme registro, aguanten. Si sí, mejor nos aguantamos, anda. Es que ese señor me hizo el paro ahí en Obregón. Ahí donde me enrampé en la molinera. Y pues aquí me volví a topar. Y nomás lo que es, ¿verdad? Ahorita él llegó primero que yo aquí anoche. Y ahorita lo fui a despertar. Porque aquí la cita es a las 6 de la mañana, pero ahorita a las 4 empiezan a meter a la raza. Ya pues cuando yo desperté ya había un chingo de raza ya. Ya apuntada. Pero bueno, así es el pedo. Y aquí hasta las 7 llega la gente. Así que vamos a dormir un rato. Hasta que den la hora. Son las 4 y media, tiempo del Océano Pacífico. Pues bueno, anda. Aquí están las vivas. Yo creo que es un pedo para maniobras, está muy. Muy rocío el espacio. Pero bueno, anda. Es como dicen, la práctica es el maestro, va. Ay, bueno. Nomás aquí sí hay chance de que al final del patio, ahí para atrás, te das la vuelta en U y ya la maniobra te queda de tu lado. Porque no, hombre, lugares donde te queda el lado ciego. Y pues es más gorro, va. Bueno, anda. Vamos a descansar.